nova edició de Grade 66, així en pàgina 66, i el que donem en aquest programa pues, és un poquet aquesta cobertura pues, a esportistes joves alcoyans que, pues, això, que estan començant en la seva modalitat esportiva. I què millor que la modalitat que jo sempre vos confesse que és la meva favorita, això sempre ho he comentat, com és el bàsquet, no? És el baloncesto. I dins del bàsquet, la lliga local de bàsquet, i què millor dins de la lliga local que una de les seues principals promeses, les seues principals figures, que és Mauro Fernández. Mauro, què passa? Com estàs, tio? Molt bé. Molt bé. Oye, muchísimas gracias primero por venir. Estás siendo noticia estos días porque vamos. Vamos a empezar por eso. ¿Cuántos puntos metiste el otro día? Fueron 59. 59 puntos, son muchísimos puntos, ¿eh? Dios mío, yo creo que has batido el récord, ¿eh? Los veintitantos años de liga, ¿eh? Y eso me dijeron que fue la máxima anotación en un partido en la historia de la liga local. A mí, yo te diría justo lo mismo. Muy bien, a ver, explícame un poco, porque llegas a la liga local, pero de forma un poco extraña. A ver, ¿cómo ha sido este 2014 pasado? Ha sido un poco extraño. Sí, o sea, tras un año de no haber jugado baloncesto por motivos personales, sí. Pues este año no tenía pensado qué hacer, qué deporte practicar, pero fue mi tío Javi, más conocido como Cacho en la liga local, Cacho, mítico. Quien me dijo en verano, oye, ¿qué te parecería si vinieras a jugar con nosotros al Modalcoy, que ahora es el Benjim, hemos cambiado de nombre? ¿Y qué te parecería? Yo, es una comida, me lo dijo yo, pues perfecto, me encantaría, como no tengo nada que hacer, además, yo siempre, como mi padre y eso, siempre me ha gustado el tema de la liga local. Sí. Pues decidí decir que sí y nada, me hizo un contrato así en una servilleta. Tipo Messi, ¿no? Claro, y me junté con ellos y... Bueno, y eso, o sea, casi sin esperarlo un poco decías, o me paso un año en blanco, juego fútbol, o bueno, pues liga local, a ver qué sí, tal. Sí, exacto, sí. Y la verdad es que la experiencia, ¿cómo está siendo? Sí, la verdad es que me está gustando mucho. Sí. He encajado muy bien en el equipo y nada, estoy muy feliz y muy contento con el ambiente que hay en la liga local, sí. Muy bien, porque aparte esos 59 puntos, creo que está el máximo anotador de la liga, ¿no? Sí, bueno. Ha sido llegar ahí. La liga regular ya ha terminado y según tengo entendido, he sido máximo anotador y jugador con más... La media de puntos por partido, bueno, exacto. O sea que vas a llevar trofeo, bueno, cuando llegue al final de la temporada. Sí. Muy bien, muy bien. A ver, explícame un poquito, porque si este 2014 ha sido un poco extraño, ahora este 2015, ¿qué crees? A ver, ¿cómo crees que se plantea? Pues espero que la temporada acabe bien, con títulos si puede ser, y si no, pues me quedarme con la sensación de que ha sido un buen año y que he disfrutado, que al fin y al cabo es lo que importa. Lo importante, porque ahora en estos momentos, más o menos, porque esto saldrá esta semanita, que estamos ya empezando, estamos en los playoffs, ¿no? Has dicho que ha terminado la liga regular, empezando los playoffs, ¿no? Sí, ahora empiezan los playoffs, empezamos los cuartos de final y con fuerzas y concentrados a ver si podemos conseguir algo. Aspirar ahí un poco ahí al título. Hombre, el Modalcoy Benjim siempre ha estado arriba, ¿no? Sí. Tenéis ahí jugadores. Sí, la liga regular la hemos terminado segundos. O sea que yo creo que tenemos posibilidades. Sí, poder estar ahí en la final, poder estar. Muy bien, perfecto. Oye, más a un poquito, claro, tú es que la liga local ya me lo has comentado al principio, ¿no? Tu padre, importantísimo, ¿eh? Sí. Yo creo que es de los pocos jugadores que quedan que han jugado toda la liga, Diego Fernández. Bueno, creo que el primer año que se hizo la liga local, él todavía no jugaba y él se incorporó a la liga el segundo año de hacerse la liga local, pero sí, la verdad es que creo que son 28, 29 años los que lleva jugando mi padre y tiene mucha experiencia, sí. ¿Te acuerdas, no? De pequeñito de haber ido ahí a Corea. Sí, yo recuerdo de tener yo, pues eso, 8, 9 años y subir allí a ver sus partidos y que los de su equipo me decían, tú juega con nosotros, no sé qué, pero lo que pasa es que yo todavía no tenía la edad para jugar con ellos, pero luego más tarde, ahora ya juego contra ellos. Eso, explícame, va, nos hemos anticipado un poco, pero a ver, ese momento, ¿cómo fue enfrentarte a tu padre? Fue bonito, o sea, yo creo que en ese momento no estás pensando que es algo que va a quedar para el recuerdo, simplemente estás ahí, pero fue algo pues que fue bonito. Y en parte encima ganamos. encima, ¿no? Y hubo ahí algún tapón por ahí, hubo alguna cosita. Verdad, sí, hubo una jugada que le hice un tapón a mi padre y nada. Luego por la noche que te quedaste sin postre. Eso decían los de mi equipo, así bromeando decían eso, pero nada. Es un paso mío, es un buen deportista. Tu padre juega en el Bedruna, NTN, ¿vale? Y tú en el Benjim, exacto. Sí.
Porque no llego a decirte nunca a tu padre de jugar en el equipo. O sea, a mi padre yo creo que le hubiera gustado jugar conmigo, aunque sea un año, pero fue mi tío quien Se se lo dijo adelantó. antes Tío Javi, qué rápido. y nada. Muy bien. Háblame un poco de tu trayectoria, a ver, porque estamos hablando de esto de último año en Liga Local, pero bueno, ya hacía muchos años en este mundo. A ver, explícame un poco Pues, cómo te inicias, qué equipos. yo empecé jugando a fútbol de pequeño, como muchos chavales empecé jugando a fútbol. Bueno, luego a la edad de 10 años o algo así, dije, pues mira, voy a combinarlo y empecé haciendo las dos cosas, fútbol y baloncesto. Lo que pasa es que al siguiente año ya pues decidí el baloncesto y nada, el siguiente año, al segundo año de haber jugado empecé en el San Roque, en Liga Local, Benjamín o lo que de Vale, sí, chavales. los juegos escolares, los Sí, deportivos. y al siguiente año hicieron una selección de Alcoy. Y nada, y me dijeron de ir y probé y estuvo bien esa temporada. Jugamos a nivel provincial, la gente así de los colegios de Alcoy en un equipo. Al siguiente año seguí en San Roque y luego ya cuando iba a primero de ESO, pues ya entré en el CAP, el Central Coe Central Basket Coe Club, Basket. que ya, no, ya está desaparecido. Sí, es cierto. Y jugué allí 3 temporadas. El año pasado no jugué por motivos personales y este Vale. año he vuelto a Liga Local. Has Esa ido ha sido un a poco mi tomar. trayectoria. Muy bien. Oye, pues esa generación estoy pensando, ¿no? Ahí os juntaste, porque está Pablo también, ¿no? Pablo Paloma Tarragona, Matarrona. sí. Habéis juntado ahí una buena quinta, Pues ¿no? sí, la verdad es que Pablo le ha ido bien y ahora está allí en el Lucentum. Pero más gente también, aparte. Gente que ahora está, por ejemplo, jugando en el Teniente o fuera. Porque aquí en Alcoy solo queda ya un club Complicado, y ¿no? Un las cosas, poco, sí. es un poco complicado. El tema de Liga Local, yo creo que también, ¿no? El hecho de estar ahí en Paula, es un colectivo que, ¿cómo te ha parecido? A ver, tú que has llegado ahí un poco, ¿qué Nada, yo tal? fui allí sin conocer a mucha gente ni nada. Me acuerdo cuando subí el primer día ya a entrenar, pues nada, conocí y me dijeron, mira, este va a jugar contigo en el equipo, tal, lo conocí. Y nada, ahora ya subo allí con total confianza, conozco a mucha gente y nada, un ambiente agradable, sí. Es chulo, ¿no? El Sí. ambiente ese. Muy bien, y un poco estamos hablando de tu padre, de tu tío. Es curioso porque sí que podéis jugar juntos en un sitio, ¿no? Que es el Sí, Trofeo Filae, que también está sí. cerca. Explícame eso, a ver, es Berch, ¿qué hacen los Sí, Berch sí. Fernández, ¿no? Son Sí, un bueno, poco, la ¿cómo verdad es? es que somos cinco componentes de la familia que jugamos allí, que somos mi hermano, mi padre, mi tío Javi y mi tío Manolo, que vive en Castellón. Pero también, y aparte yo, jugamos los cinco, aparte del resto de gente, sería chulo poder jugar los cinco juntos en quinteto. Lo que pasa es que este es mi primer año en el Trofeo Filaes porque no jugué anteriormente porque no tenía la edad. O sea que este año es cuando estaréis ya los cinco, ¿no? Sí. Vale, juntos. Explícame lo del tío Manolo, que este hombre también merece un momento de atención. A ver, explícame Pues cómo. nada, mi tío Manolo ha sido deportista toda la vida, jugó a nivel nacional, era profesional de balonmano. Y nada, cuando decidió retirarse, dejar de lado su carrera profesional, decidió apostar por el baloncesto y nada. Curioso. Según tengo entendido, él juega ahora allí en Federán Castellón y viene aquí en abril a El fiestas y Trofeo también el Filae. Trofeo Filaes juega y eso sí. Sí, no, yo todos los años ahí, ya, bueno, los botes que da. Uf, Dios mío, qué bote da este hombre. O sea que este año favorito, ¿eh? Los Berch y a ver, ¿no? El Bueno, Trofeo Filae, bueno, ya veremos. complicado, pero bueno, Sí, como porque hay equipos mínimo. fuertes, Claro. pero bueno, ya se intentará hacer lo mejor Para mí debe posible. estar arriba. Porque y me has hablado de tu hermano también, él es más futbolero, ¿no? Me has Sí, dicho, sí. ¿eh? Pero bueno, se defiende también, ¿no? Sí, mi hermano es más futbolero, lo que pasa es que él también, como en la familia somos también muy basqueteros, pues él también se defiende jugando al baloncesto y no lo hace mal y el Trofeo Filae perfectamente lo puede jugar sin ningún problema. Está bien. Además, tiene nivel, También hay nivel ahí. ¿eh? Porque vuestro padre, ¿qué os ha dicho? Él os ha dado siempre libertad, ¿no? Bueno, no os ha dicho, ay, va, baloncesto como yo, no, ¿no? Ha dicho Bueno, un poquito. él siempre nos ha dicho que lo que nos gustara, y si tú prefieres jugar a fútbol y tú a baloncesto, pues adelante. Lo que pasa es que él, no sé, desde pequeño en la casita y eso, con los balones de Tira baloncesto. la canasta Sí, ahí, ¿no? exacto. Claro, eso siempre ha influido. Muy bien, a ver, ¿tú ahora qué edad tienes? Tengo 16 años. 16, imagínate, Dios mío. ¿Qué mides?
1,90, 1,91, ahí estoy. Todavía no supero a mi padre, pero ahí está casi. Ostras, con 16 años, muy bien. A ver, es una edad complicada para compaginar deporte, estudio, familia. Sí. A ver, explícanos cómo es tu día a día. A ver, Pues explícanos. mi día a día yo intento compaginar lo mejor posible lo que vienen siendo los estudios, el deporte, los amigos, la familia. Pero mi día a día es ir a clase, estudiar, academias e intento subir a los entrenos de paulas. De Paula, es claro. Intento subir, yo creo que subo la mayoría de veces, subo. Sí. Y así, pues, un Intento compaginar todo, claro. poco la clave está en organizarse, ¿no? Un Sí, la poco organización es clave. Sí, sí, claro, sí. para poder ir a todos los sitios, ¿no? Estar Exacto. ahí. Porque los estudios, ¿qué tal? Van bien, ¿eh? Sí, las estudios van Ah, bien, sí. me enteré yo. Oye, es un poco intentar eso, ¿no? A los chavales que nos están viendo, ¿no? Que es posible, ¿no? Y al mismo tiempo saludable, merece la pena, ¿no? Un Exacto. deporte y un estudio. Sí, yo creo que si intentas compaginar lo mejor posible, organizar tu tiempo para estudiar, dedicar el tiempo a estudiar y dedicar tiempo a, pues, también, ¿por qué no?, salir, tener eso y hacer deporte, por supuesto, pues es perfecto. O sea. Te sirve para rendir en todos los aspectos Exacto, un poco, ¿no? Muy bien, perfecto. Oye, hablemos un poco ya así de futuro más a largo plazo. ¿Te gustaría, sin dejar los estudios, que te gustaría dedicarte al baloncesto o qué te gustaría un poco hombre, más, no sé? hombre, Dime. ¿Qué quiero ser de mayor? hay que tener los pies en el suelo Claro. y decir, yo estoy en liga local y aquí estoy muy bien y estoy contento, yo creo que he encontrado mi sitio. Y nada, con el futuro, pues no sé, me gustaría eso. Seguir. En el tema del deporte, pues es seguir y disfrutar como lo estoy haciendo este año, que la verdad es que estoy disfrutando como un enano. Sí, está, ¿no? Genial. Porque un poco como juegas, que juegas un poco Sí, alero, haces un alero, sí. poquito de todo, ¿no? Porque al ser alto. Hombre, yo desde que estoy Sí. jugando a baloncesto he llegado a jugar de todas las Ah, posiciones. sí. Lo que pasa es que este año en el equipo que estoy jugando tenemos gente muy alta, 2 metros incluso, y me adapto más a jugar por fuera, que realmente es lo que me gusta, que siempre he jugado de alero. Pasa que a veces por altura te han metido bajo, ¿no? Sí, Ya por te pueden. altura, en muchos entrenos, pues me dicen, Sí, venga, ponte por lo bajo. general. Vale. Y pues bajo tengo algún movimiento que me enseñó mi padre en su día y eso, claro. Ay, se nota, que se nota ahí Sí, la cantera, ahí en la casita, ¿no? A ver, va, exacto. ponte. Eso es uno contra uno, ¿cómo son? Sí, hemos hecho más de uno. Todos los A veranos que hay algún uno ver. contra uno. Sí. ¿Y hay mucha leña o O qué? sea, hay sobre todo pique, pero pique sano. Y Ok. nada, y claro. Él es duro también, ¿eh? Él no es Hombre, fácil, ¿eh? mi Joder. padre tiene fama de cañero ahí, de Sí. vivo cañero, pero ¿Qué edad tiene ahora mi tu padre padre? tiene 50 años. 50. Este El tío. Yo tío. le ponía 40, ¿eh? Lo pongo mínimo, ¿eh? La verdad es Chavo, que se tal. conserva bastante bien y para la que tiene Sí, fantástico. está bastante bien. Muy bien, bueno, bro, pues ya para acabar. Yo siempre me gusta, no sé, acabar las entrevistas. Un sueño, tío, porque, hostia, soñar es gratis. A ver, vamos a ver. Sí, pues un sueño. Pues, A no ver sé, en un qué. futuro me gustaría, Sí, pues, ¿no? no sé, tener un trabajo que yo me guste y bueno, si sigo en la liga local, perfecto, y si veo alguna oportunidad, pues, ¿por qué no? Pues me gustaría Buscar. jugar a más nivel, pero yo aquí al momento tengo los pies en el suelo Y y la verdad es que estás estoy cómodo. perfectamente, sí, no me Porque, puedo por quejar. ejemplo, hace poco estuviste en lo de las becas, ¿no? Estados Unidos, el programa este que está llevando Miguel Valor. Sí. Igual eso que une estudios y Sí, a mí. deporte. Bueno, que no te cierras ninguna puerta, pero bueno, que estás a gusto aquí, ¿no? Hombre, Está me claro. gustaría, a lo mejor en un futuro, en la universidad o algo, Claro. pues hacer un curso afuera. Por Y si hago ejemplo. un curso fuera, pues ¿por qué no jugar en algún equipillo por allí? Por donde si voy a, por ejemplo, no sé, a un país europeo, pues jugar Entiendo. en un equipo por allí, sí. Sí, pero tú eres un tío con los pies en el suelo y está claro Exacto. que aquí estás a gusto. Muy bien, Mauro, pues muchísimas gracias, te hemos conocido un poquito más y Sí. ahora ya vamos a seguirte en los playoffs estos, Vale. que si sigues esa racha con los 50 y tantos puntos, bueno, no sé dónde va a acabar. Ya Muy bien, veremos. vamos. Intentaré hacer lo mejor posible. Lo importante es que el equipo vaya ganando, eso es Exacto. cierto. Tienes razón. Muchísimas gracias, ¿eh? Nos despedimos. Vale, hasta Venga, ahora, hasta hasta luego, luego. hasta luego.